Hola, grupazo, ¿cómo están? Fortachones, Fortachonas, ¿cómo están? Espero estén bien, espero estén pasando una semana agradable. Martes, martes ya 20. Estamos entrando en una etapa, eh, bueno, crucial por muchos aspectos. Estamos en este, en, uh, um, en proceso ya de acabar algunas ligas. La liga colombiana se acaba. Ojalá mi predicción, eh, eh, se dé, ojalá no se dé para algunos, a mí me gusta el Atlético Nacional, no, no me gusta, eh, no me disgusta ni me gusta el, el Millonarios, el Atlético y el América de Cali son los equipos que me gustan, no estoy aquí para decir lo que me gusta, estoy aquí para decir lo que veo, ese es el, ese es el, ese es el punto. Eh, no hay una, este, no hay una, uh, um, vamos, eh, eh, línea de seguimiento favorable a lo que yo digo. Simplemente digo lo que veo y lo que veo es lo que yo eh, prácticamente, eh, pues de lo que dispongo para, para traérselos y para enseñarles a ustedes cómo es que trabaja esto. Entonces, eh, Estoy muy contento de estar con ustedes. Creo que eh, estemos, estamos empezando ya a ver al tetracampeón que viene, ok, al, al campeón y al, y, al, y al prácticamente futuro campeón. Si todo se da como se tiene que dar. Argentina. Argentina empieza a tener una, una, este, una línea de eh, subimiento en su este, la selección de Argentina. en su manejo. con muchas cosas que se van a dar cuenta ustedes. Creo que uh, van a tener esa 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 este eh, esa cuestión donde van a llegar invictos. Yo veo que llegan invictos. Vamos a darles tres partidos perdidos a lo mucho. Cuatro serían demasiado. No van a perder cuatro. No veo eso. Tres a lo mucho sí pierden. Va a ser el equipo, que, el, el equipo más feroz y temido de todos cuando llegue la Copa del Mundo. Van a ganar la Copa América. Pero ya empieza una trayectoria. Facundo Bonanote empieza a, a, a trabajar ya como segundo de Messi, preparándolo. Predicción dada, predicción cumplida. Se los dije. Cuando el chico simplemente salió una foto de él, les dije, este es, este es el que va a estar con, eh, reemplazando a Messi no sabía yo quién era, yo creo que ustedes sabían también por saber, ya está en la selección, ya está dentro, entró como dije, predicción dada, predicción cumplida. Empieza Garnacho también a, a, este, a tomar control de la parte de la, de la parte lateral, como ustedes saben, creo que esa es su posición, ya lo empiezan a meter, ya estoy viendo menos jugadores Realmente yo no veo a paredes uh, en el Mundial, van a pasar muchas cosas. Hay 10 jugadores por este. por posición prácticamente. Que son mejores de muchos de los que están ahí. Pero vamos a esperar. Esa es una, esa es una visión, es una predicción. No veo realmente a paredes. Puede que entre, puede que no entre. No sé. Yo yo creo que hay, hay este. Hay muchísimos jugadores que están esperando y que van a, van a, van a ser 10 veces mejor que el, Muchos. Entonces, hay que ver qué decide Scaloni. Eh, un upgrade que les quiero dar eh, a seguimiento a lo que di de este muchacho. De Paul, veo que De Paul tiene una influencia muy, muy, este, eh, muy fuerte, ¿ok? No sé, de una mujer, no sé si es la mamá, si es la esposa, si es la, 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 la hija o si es la, la novia, no sé. Hay una mujer que lo ha puesto en una situación en donde él está muy concentrado, donde su finalidad de él es seguir con la selección de Argentina. Le encanta estar ahí. Esos muchachos van a, van a ver que van a estar más muchos de ellos de medio para arriba en sus equipos, a, en un nivel altísimo de la selección argentina. Veo que Rodrigo se puso se puso a corregir muchas cosas que yo dije le estaban afectando Hubo una, una manera de, este, de persuadirlo para que se concentrara en las cosas esenciales que debe concentrarse con la selección de, de Argentina, inclusive con su equipo. Veo que es un muchacho que le gusta la rumba, veo que es un muchacho que le gusta tomar, veo que es un muchacho que le gusta la payasada. Bueno, les tengo noticias: se ha compuesto, se ha compuesto, quiere estar en esa línea de proceso hasta que se retire. Y creo que lo va a hacer. No sé qué pasa cuando se retire, pero creo que lo va a hacer. Lo vuelvo a reencontrar, ¿ok? Lo vuelvo a reencontrar con las selección hasta la Copa América vamos a ir paso a paso con Rodrigo De Paul porque es una persona Rodrigo De Paul es un este es una catástrofe lista para pasar eh, tiene que estar en constante en constante equilibrio no sé yo veo que ah, parecía que la chica con la que anda es una desequilibrada parece que no parece que creo que es ella la que le está la que lo está diciendo concéntrate ubícate Creo que es una buena influencia para él. Eh, la mamá creo que es una buena influencia para él. Rodrigo está componiéndose, está muy integrado, está muy enfocado. Pero hay cosas de, en la cabeza de él que ustedes se van a dar cuenta después. El tiempo lo va a decir. Ojalá que se pueda re, 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 uh, regenerar. No de un regeneramiento en el sentido de que sea un mal chico. Nadie está diciendo eso pero tampoco James Rodríguez es un mal chico y vean lo que pasó, se la pasa rumbeando se la pasa tomando, se la pasa no sé qué haciendo, qué pasó también, bueno podemos comparar estos dos con él pero qué pasó con Ronaldinho, lo mismo eh, entonces es este Robinho, qué pasó con Robinho, lo mismo, entonces no queremos eso para Rodrigo, queremos que Rodrigo esté en su posición, una de las cuestiones que tiene Rodrigo de Pola ahorita es que se dio cuenta de lo que les acabo de decir hay como 10 jugadores para llenar esas posiciones y va a ser muy complicado, muy complicado que si se si se si se ahuevan, como decimos en México, les vayan a respetar esas posiciones. Yo veo que Scaloni, ahorita vamos a hablar de él, ha mejorado muchísimo y él no tiene, no va a andar con cuentos. Ya se dieron cuenta que ya puso allá a Leon, a, a este a, a Álvarez, a Julián Álvarez y no le importa no le importa Lautaro, no sé si Lautaro va a ir o no, o está lesionado, está descansando, no sé, pero a Scaloni no le va a importar eso, Scaloni va a meter a quien tiene que meter y va a hacer lo que tiene que hacer porque se le fueron se le fueron muchos por andar con la baba caída, es realmente, eso de Francia que le empatan, eso no debió haber pasado nunca. No debió haber pasado nunca, nunca, nunca debió haber pasado, ese era un partido para que Argentina lo hubiera goleado. Entonces, empieza eso es cosa del técnico. Entonces, empieza a hacer cosas que ya se dio cuenta, es una persona muy inteligente es es una persona que aprende, es una persona que va a mejorar y, a, y, y vean que este señor Scaloni va a mejorar y no va a andar con... Quiere otra Copa Mundial, no va a andar con contundencias, eh, va a ser contundente, perdón, en cuanto a las decisiones que va a tomar. Voy a decirles también de que eh, Dibu Martínez va a, ser, va a estar imbatible prácticamente en su valla, va a ser muy complicado que alguien le haga un gol a ese, a ese portero de aquí hasta el Mundial. Eh, va a ser la mejor defensa eh, van a tener a a, a, van a van a tener a muchos a, a, a muchos defensas no veo a este de ahí otra vez, uh, eh, Montiel tiene muchos problemas, les dije que tenía un, una, una situación legal en donde iba a ser culpable, y ya le salieron más predicción dada, predicción cumplida, va, todo lo que todo lo que digo al 99%, 90% se da. Eh, imagínense la, la, la cantidad de ocho predicciones en menos de 48 horas y se dio todo exactamente perfecto, la perfección existe. Esto no es una no es un conducto para estar este para estar eh, eh, invocando, para estarnos mofando de las cosas de deportes. Eso yo lo hago porque las mismas predicciones que son tan complicadas, mucho más complicadas que una predicción como las que les estoy dando de Argentina, o la que les di de Manchester City, o las que les di del Bayern Munich, o que la que les di de, de, este, eh, de Alianza Lima, son predicciones con mucho tiempo. Esas predicciones express que les estoy dando 48 horas son muy complicadas. Porque se dan, se puede, eh, tengo que leer las energías muy rápido y tengo que transitar muy rápido para saber qué es lo que va a pasar. Y todo pasó. España ganó, no estaba supuesto. Croacia tenía mejor equipo. Estados Unidos ganó, no estaba supuesto. Canadá es muy parejo a ellos. Muy parejo. Hizo la mejor eliminatoria de todos sus tiempos. Eh, Unión empató. Eh, Lanus estaba supuesto a ganar ese partido. Unión casi está hasta el fondo. Eh, River ganó contundentemente en 60 minutos. Ah, barrió a ese equipo. Entonces son cosas. A América de Cali ganó, Millonarios ganó. Atlético Nacional son cosas que son impresionantes o sea lo quieran aceptar o no son impresionantes porque son los creados perfectos hay perfección va a haber un momento en el que las, en las predicciones en general ok eh, especialmente deportivas no, no no va a haber margen de error no lo va a haber no van a ver eso ustedes aquí lo van a ver muy poco cuando no sé va a llegar Va a llegar, va a llegar a medida de que, eh, de que siga con, la, con mi cuestión meditativa, siga transicionando. ¿Y cuál es el propósito? Lo mismo. Eh, mañana va a haber un terremoto en tal parte. Eh, los goles que va a haber van a ser por, uh, ah, por, eh, por, por, por Juan, Pedro y Roberto. El, este, mañana, uh, mañana puede haber una, una, un, una, un ataque en la capital mexicana. ¿okay? Eh, se va a descarrilar un tren en Buenos Aires. O sea, empezan, empezamos, empezó a haber cosas y cosas y cosas mucho más rápido y de eso se trataba esta parte de, de este de express que empecé a hacerlos en instagram por diversión y ahora ya estamos aquí en la pantalla diciéndoselos frente a frente como lo hice la vez pasada entonces ¿qué, cuál es la, 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 la cantidad de gente que puede hacer eso ninguno no lo van a encontrar en youtube alguien que les diga con esa claridad como lo dije la vez pasada vayan y busquen todo lo que quieran no lo van a encontrar simplemente no hay no existe qué sucede con argentina eh, van a tener una. Va a ser un equipo temible. Va a ser un equipo feroz. Va a ser un equipo a que todos le van a tener miedo y respeto. Pero yo veo que van, va a entrar. Muchos equipos van a entrar con miedo. Van a entrar con miedo. Porque eh, Van a tener a, a una, a una este, carta peligrosa. Que es este. Eh, que es Lionel Messi. Leonel Messi va a, ser, va a ser más peligroso. Ustedes tienen que ver. Observen, aprenden a observar. Es imposible que una persona les esté diciendo eh, cosas que todo el mundo lo sabe, pero no aprenden a observar por la ansiedad que tienen y el fanatismo que tienen. Leonel Messi no es el mismo del 2010. Leonel Messi no es el mismo del 2006. Lionel Messi no es el mismo del 2014. Leonel Messi no es el mismo de 2018. Lionel Messi es mejor, mejor que en esos cuatro. Están hablando de intervalos de cuatro, ¿ok? 2006, 2010, 2014, 2018. O sea, están hablando de, de casi dos décadas, casi dos décadas, ¿ok? Um, más de una década o década y media. Es una locura eso. Entonces, eh, el, eh, el chico ha mejorado, es mejor. Es mejor con todo lo que le ha pasado, ok, con todo lo que le ha pasado. ¿Por qué es mejor, Leonel Messi? Se fue a una liga como el Paris Saint Germain, donde el fútbol no es tan, no, no, no es tan, no es tan complicado como una liga, como una liga, como la liga española. No es tan complicado, no veo que los equipos, que hay equipos como el Barça o el Real Madrid, ahí lo sabemos, ok. Eh, estaba muy protegido. Estaba con menos estrés, yo creo. A pesar de que tenían que ganar la Champions y todo, estaba con menos estrés. Y vamos, eh, salió ileso, salió ileso. Y de aquí va a salir ileso de la, de la MLS porque es una leyenda. Lo van a querer, lo van a cuidar. Entonces, eh, pensar que Lionel Messi va a llegar a los 38, 39 años, inepto, es una estupidez. Y que no va a jugar es otra estupidez. Eh, claro, lo va a decir para zafarse. Muchos, eh, los mismos que vienen aquí a veces a insultarme van y lo insultan a él también cuando dice que se va a retirar. Yo lo leí. Oh, eres un idiota. Esa liga de porquería. Esa liga de mierda. Esa liga. O sea, es increíble la cantidad de la falta de respeto que tienen con él. De verdad, de, a veces pienso que debería de retirarse y, de, y dejar esto en paz, ¿no? Pero obviamente, ¿cómo creen que se va a sentir él? Se va a sentir mal. Se va a sentir muy mal porque es una, no, no, es una, no es un chico espiritual. No es un chico que ande en cosas espirituales. Se le ve. Es un chico bueno de nacimiento. Es un bonachón. Es una persona tranquila. Entonces, se, se siente. Se, se siente mal y debe decir: bueno, voy a ir allá a una liga de mierda voy a ir a una liga eh, donde ya no voy a poder rendir como rendía el, el problema es que no va a ser así el poco a poco al entrar con argentina argentina es su límite argentina es su termómetro argentina es su parámetro cuando entre con la selección de argentina eh, va a explotar va a explotar ahí porque eh, ya está en él ya está en él es una es, 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 es un superdotado dotado va a explotar en la cancha con la selección de argentina cuando empiecen los, los cuando empiecen los, los chilenos cuando empiecen los uruguayos cuando empiecen los brasileños cuando empiecen los amistosos con inglaterra con alemania va a explotar porque tiene que explotar está en su naturaleza pero va a explotar ileso sin nada sin un rasguño sin nada imagínense es una se, se va a convertir en un monstruo es una monstruosidad lo que viene con Lionel a la edad que tiene a la edad que tiene no lo van a parar y Argentina tiene muchas cosas pero quiero decirles que Argentina va a llegar como el equipo mejor mejor de todos los tiempos que ha habido en una, este, en una Copa del Mundo. ¿Por qué mejor? Bueno, van a ganar la Copa América, no sé cuántas Copas Américas va a haber antes, van a ganar la Copa América o las Copas América, van a ganar las finalísimas, van a ganar los amistosos, van a ganar las eliminatorias, van a ganar, van a ganar, van a ganar. El equipo de 2002 de Argentina es una basura comparado con este, no hay punto de comparación. Espe eh, pensando que eh, no quisieron ir a Colombia a jugar una Copa América, no hay punto de comparación. Este equipo es el, una de las mejores selecciones que va a haber en todos los tiempos, de todos los Tiempos en el mundo, incluyendo la de Brasil en el 1970, que está catalogada como la mejor selección de todos los tiempos, de todos los tiempos. Por muchas cosas, tienen todo, van a tener una línea, um, van a tener una línea defensiva excelente, ok, con Romero, encabezada con Romero, eh, que cada vez va a estar más fuerte. Creo que Pesela va a mejorar lo veo que va a mejorar pero hay 20 peselas atrás tratando de tener una, una oportunidad no hay muchos romeros pero hay 20 peselas atrás yo creo que va a mejorar va este el chico que metió el gol con holanda una bestia totalmente va va va, va, va a mejorar a montiel montiel es un gran jugador depende mucho de lo que de lo que él quiera hacer o lo que esté él eh, de lo que esté dispuesto a hacer ok de lo que esté dispuesto a hacer en cuanto a su conducta fuera de la cancha Estoy en 50-50, no he tenido una visión de él si lo veo otra vez en la Copa del Mundo no, pero es un gran defensa. Si entra y hace lo que tiene que hacer, imagínense, ya son tres. Yo también iba a dar un poco más. No lo veo tampoco en el otro mundial. Ok, pero vienen muchos otros defensas que van a estar ahí. Eh, ahí creo que hay uno que se llama Medina. Tiene muchísima gente argentina. Va a tener la mejor defensa del mundo, la mejor media del mundo y al mejor delantero del mundo, entonces es y el mejor portero, entonces es muy complicado que ese equipo le vayan a ganar, es muy complicado que alguien se le vaya a medir. Pero quiero advertirles que el mundial va a ser diferente. En el mundial ya se van a dar cuenta que es un equipo ofensivo, es un equipo peligroso. Van a entrar a pegarles, van a entrar a pegarles, van a entrar a intimidarlos. Ya estamos hablando de caballos grandes como, como Holanda. Ya vieron lo que pasó con Holanda. Holanda lo quiere quiere ver a ese equipo. Holanda va a hacer lo que sea con tal de, de ganar. Entonces empiezan a haber muchos problemas. Empiezan a haber contactos tras contacto tras contacto. Y ahí es a donde vamos a ver de qué está hecho realmente eh, este. Este equipo de eh, este equipo de argentina no sé exactamente cómo va a resultar todo cómo se va a dar todo en cuanto a en cuanto al mundial no estamos ahí todavía pero sí les quiero decir que va a tener partidos difíciles pero van a ser partidos muy contundentes en donde los va a ganar los va a ganar bien no sé si por goleadas o no no estamos ahí todavía pero van a ser partidos donde le van a entrar muy duro especialmente los perros grandes los top dogs como decimos nosotros aquí en inglés eh, como ya saben cuáles no necesito decirles Inglaterra eh, Croacia que va a estar ahí España que va a estar ahí le van a jugar muy duro le van a jugar muy duro Holanda entonces es, hay, hay, hay que ver cómo, cómo, cómo va a reaccionar Argentina aquí en las semifinales bueno eh, no, es, no es una no es una cosa de que es muy temprano ni nada ya estoy viendo muchas cosas Creo que Estados Unidos va a estar en la semifinal, sí o sí. Una, porque se están re reconstruyendo, tienen muy buenos jugadores, están aprendiendo un sistema, Messi va para allá, están invirtiendo muchísimo dinero. La FIFA los va a ayudar, definitivamente va a tener que estar en la semifinal de Estados Unidos. Cuenten con eso, lo veo, lo siento. Inglaterra no va a fallar esta vez. Inglaterra tiene el mejor fútbol del mundo, la mejor liga, no va a fallar esta vez. Argentina y vamos, queda uno más, no sé. No quisiera pensar, quisiera pensar que va a ser un, otro europeo o o una, un asiático, uno de Comebol, eh, de los grandes, de África no, la verdad no veo un equipo africano allí. Vamos a ver si veo, si, si es uno, uno de Sudamérica, yo me gustaría pensar, me gustaría pensar que va a haber una reestructuración en Brasil, ok, que, va a ser, que van a hacer ellos o que Uruguay tiene la posibilidad de llegar a una, a una semifinal. Hay que ver. ¿Ok? Y si no, Japón definitivamente. Vamos a ver qué sucede. Creo que vienen muchas cosas muy positivas para todos ellos y vamos a cerrar eh, ya con Scaloni. Scaloni va a aprender muchísimo. Scaloni está en un proceso muy, muy, muy importante en su carrera donde prácticamente va a, querer el mejor, va a querer ser uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. El único entrenador que ha ganado dos mundiales seguidos. Scaloni tiene muchos retos. Está en eso. Está metido. Está consciente. Está, eh, está en esa competencia de, con él mismo, donde donde quiere hacerlo, donde quiere, quiere llegar a ser, a tener esa, esa, este, eh, esa jerarquía de haber sido el mejor entrenador de todos los mundiales, porque nadie ha hecho dos mundiales de una, o sea, ganando dos mundiales así, nadie lo ha hecho, quiere eso, quiere ese récord. Y yo creo que lo va a conseguir. Yo creo que Scaloni va a tener una, este, una, um, va a ser una leyenda, una leyenda de, eh, en su sistema táctico de entrenamiento. Y veo que de ahí él se va. Veo que de ahí él se va. Él este eh, no sigue con Argentina. No lo veo después de ese mundial con Argentina. No sé qué va a querer hacer, igual se toma un año sabático, es mucho trabajo, ocho años ahí, es demasiado trabajo, no sé qué va a hacer él, qué es lo que quiere hacer, pero sí sé que él quiere ganar eso, es una cuestión, entonces no andar con cosas de que este lo voy a meter porque me dice este o este lo voy a meter porque, porque creo, porque eh, me llevo muy bien con, la, con, este, con Paredes o me llevo muy bien con Di María o me llevo muy bien, eso no va a pasar en Argentina, el primero que no esté concentrado, el primero que no esté bien, se va, se sale y se acabó. Es un entrenador que va a ser contundente con todo, aprendió mucho esas, esas, esas cosas que le pasaron, donde no tenía, no estaba concentrado, eh, Australia casi le empata, Holanda le empata, todos barrieron y al último le empataron. Entonces, eso no va a pasar otra vez. Entonces va a ser más contundente y va a ser un equipo mucho más peligroso. Y cuando se den cuenta que no hay manera de empatarle, van a jugarle muy duro a Argentina. Pero eh, Scaloni aprende mucho, Scaloni va en un proceso donde va a ser, va a ser el mejor entrenador de todos los tiempos, por lo menos en los mundiales. Eh, yo creo que va a tener muchísima, uh, muchísima, este, eh, fuerza. Le va a enseñar a algunos arrogantes argentinos, entrenadores que, eh, que le ofrecieron el equipo, lo tengo que decir así, y que se hicieron los payasos, los tontos. Eh, y no lo quisieron, ¿ok? Cuando tuvieron una oportunidad grande, ¿ok? Les demostró a todos que lo único que se necesita es agallas y disposición. Le enseñó a Simeone, que fue el primero que dijo que no. Y miren, ahí está en el Atlético de Madrid haciendo nada. Le enseñó también a Gallardo, que también se lo ofrecieron y dijo que no. Se los estaba ofreciendo a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, que eh, al otro, al otro, este, al otro que estaba en Francia dirigiendo a Messi, Potecino, a Pochettino y a otros, a otros más porque era una selección que, que creyeron que no tenía solución, que no tenía, que no podían pulirla y saben que él agarró y lo hizo solo solo lo hizo, eh, hay que darle mucho mérito, les dio una gran lección a todos esos payasos y vamos a ver qué sucede ahora, Bielsa incluido vamos a ver qué sucede ahora, ahora creo que eh, todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está mirando y bueno, eso de que todo el mundo lo está aplaudiendo, no sé, hay mucha envidia en el fútbol, hay mucha envidia en el fútbol yo no creo que, yo creo que Simeone se ha de estar revolcando en su cama todos los días por ver rechazado a esa oportunidad, creo que si Simeone hubiera podido hacer este, hubiera podido hacer eh, bien con ese con esa selección. No sé si lo hubiera llevado campeón, pero creo que hubiera podido hacer bien y vamos a ver qué sucede. Eh, eso es lo que les quería decir. Vamos paso a paso. Argentina tetracampeón, Argentina imbatible, Argentina invisible, Argentina poderoso. Argentina no va a perder ningún, ningún torneo, se los digo desde ahorita. Argentina no va, no va, va a llegar invicto. Eh, lo veo invicto voy a dar ese tres tres partidos de perdida perdidos como margen un poquito de margen de error para ver qué sucede vamos a ver qué pasa gracias por estar aquí gracias por participar acuérdense que vienen muchas cosas es un canal un mini mini telemundo mini univisión como le quieran llamar donde vamos a tener no solamente una sola persona un solo, una sola persona dirigiendo donde vamos a tener videos de meditación donde vamos a tener videos de profecías donde vamos a tener videos de deportes Dónde vamos a tener videos en inglés y dónde vamos a tener videos de ejercicio. ¿Ok? Entonces, espérense porque vienen muchas cosas. Los quiero. Bye.